cruz, en la otra mano la espada. What do Mexicans think of Hernán Cortés, the Spaniard who changed the history of Mexico forever, for better or worse? Well, I'm about to go to the ruins of his former settlement just north of here in Veracruz, and I thought, what better time or place to go and ask the people there what they think. Vamos. Hola, buenas. Ahora sí. Ese es el API donde llegan todas las embarcaciones. Ah, ok. ¿Es la zona portuaria? Así es. Ah, ok. ¿Qué tipo de cosas llegan acá en barco? De todo, ¿eh? ¿De todo? De todo, sí. Ok. Vinos, perfumes, ropa. Ah. Muchas cosas chinas. Ah, muchas cosas chinas. Sí. Ah, bueno. Calzados, ropa, drogas, ¿no? Pues, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí también. Sí. De vez en cuando. Sí, para no perder la costumbre, dicen. Sí. ¿Qué pensás, Cortés? No, sí. Dije, como ayer te tocó. Porque ayer te tocó otra excursión. Sí. Porque es un personaje interesante en la, sí, de la, bueno, historia mexicana, ¿no? Sí. ¿Fue un héroe, un malvado o qué? Pues lo tienen catalogado con ambas partes. Sí, nada. No. Porque se supone que fue el que conquistó. Sí. Y otro fue, dice que engañó al pueblo. Sí. Pero digo, dentro de lo que cabe, sí, nos ayudó a crecer, ¿no? Sí. Nos quitó una venda de loco. Aunque nos haya vendido otras cosas, dice. Hola. The arrival of Cortés and the Spaniards, and the later clash of civilizations between them and the Aztec Empire, is, at least for me, the most interesting point in all of history. But in the textbooks that you and I read in school, they kind of present how this played out not completely accurately. We get the impression that the Spaniards showed up with like 100 men, they shot off a few cannons, the Aztecs thought they were gods, they ran around on horses, and then the whole empire fell in a couple of days. Shockingly, this is not completely accurate. The Aztec Empire was the most powerful empire in the Americas. They were no joke, even if they didn't have horses. And it took years for Cortés and the Spaniards to conquer them. And while it's true that Cortés came with just a couple hundred Spaniards, he also came with hundreds of native warriors from Cuba and Hispaniola that they brought along to fight alongside them. But the real key was that the Aztec Empire pissed a lot of people off. That's what happens when you go around raiding villages for potential sacrifices. So everybody wanted them gone. And almost immediately, when Cortés arrived out here, he made contact with the Totonacs. And the Totonacs were really sick of the Aztecs, and they finally saw an opportunity in Cortés and the Spaniards to get rid of them. This was the real key, because through civilizations like the Totonacs and the Tlaxcalans later on, the Spaniards got thousands upon thousands of warriors to join them. And that is how the Aztecs fell. So there's a village that surrounds the house, and I believe this is what
the lady was warning me about. No tomes. Okay, okay. Ni cerveza ni nada. Okay. ¿Oíste? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? No. No, no. Nada más vas a lo que vas y te regresas enseguida. I don't see anything too particularly dangerous at the moment, but let's go and explore a bit more and see what we can find. ¿Qué piensa de Cortés? Sí, es que es una pregunta complicada, pero... ¿Como mexicano o cómo? Como mexicano, sí. Más de malvado, para mí, forma de pensar, como mexicano, ¿no? Sí, sí. Porque se dicen que vino a descubrir, pero ya no estaba... Ya había claro, humanidad. Sí. Sí, ya había gente, ya habían descubierto otra gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro problema fue que llegó con la religión para dominar. Sí. Y eso se lo pasó por donde quiso. Sí. Porque él hizo infinidad de matazón de... para conquistar, según, ¿no? Así son las guerras, pero aquí la humanidad era tranquila, ya teníamos civilización. Sí, sí, claro. Teníamos pues civilización en general, porque teníamos ingeniería, sí. Teníamos astrónomos, sí. Teníamos, estaba capacitada la, sí. La gente que poblaba, ¿no? Sí. Y la prueba estuvo que ellos no podían dominar ya al mexicano, ¿no? Al natural. Sí. Que tuvieron que meter la Santa Inquisición. Los obligaron a creer en Dios. Sí. Y no fue, bueno, no fue natural. Sí. Pero obligada a creer. Llegó por casualidad, como está la pregunta, ¿héroe o villano? Pues es cada quien la idiosincrasia, la ideología de cada quien. Si nos ponemos del lado de los naturales, pues vino nada más a matar, a robar. Sí. Pero igual hay una cuestión que se llama endoculturación. Los conquistadores resultaron ser conquistados por medio de la cultura y los conocimientos que había en muchas cosas. Sí, sí. Y de ahí para allá, lo demás son situaciones de las ambiciones del ser humano. Digo, yo, en una mano la cruz, en la otra mano la espada. Sí. Sí, es un poco, es una contradicción. Muy raro. Sentido. Sí, sí. Es bastante grande. This, apparently, is the very first church constructed in mainland America. That is to say, mainland North and South America. For better or worse, I suppose. Cortés, when he came here, whenever he would encounter one of the native villages or tribes or kingdoms, both the Mayans and the Aztecs, he would start demanding almost immediately that they put up a Christian cross, start converting to Christianity. This didn't go over that well with the natives at the time, understandably. And you could say it was a little hypocritical on his part as well, because Cortés had 11 children from 6 different women, 4 of whom were basically concubines. He was basically the original deadbeat dad of the Americas. The irony that he was also the one that effectively brought
Christianity to the majority of the continent is there. Y muchas gracias por contestar la pregunta y todo eso. Sí, ¿cómo te llamas? Tomás. Tomás. Sí. Sale Tomás. No sé si puedo darte la mano. Soy Adán. Sí. Sale. Sí. Hoy. Sí. Oh, un gusto. Sí, si tuviera una cerveza. ¿Quieres? ¿Quieres una cerveza? Voy a estar ¿Quieres un vaso de cerveza? Bueno, ¿cómo está? Tengo que pararme acá. Sí. Me voy a morir. Estamos solos, ¿verdad? Sí. Cuando veas vas a acabar así, era como yo. Sí. Bueno, salud. Salud, Tomás. A ver, que no sea la última, ni la primera, ni la última vez que vienes. Bueno. No, es probable que demore para venir. Hola. Es tío. Ah, ok. Bueno. Prácticamente vas a ser parte de la familia. Ah, bueno. Involuntariamente, pero vas a ser parte de la familia. Sí. Como quiera se cuenta. Ah. Aunque no sea directamente, se cuenta. Eso es lo que se mantiene aquí en México. Ah, ok. Muchas personas coloquialmente le llaman parientes políticos. Sí. Que son ese tipo de personas. Ah, ok. ¿Sabes cuál? Él antes de ser mi familiar político, mi amigo, familiar político. Okay. Me gusta el término. Él es amigo desde antes de y después de él sigue siendo amigo, pero ya pasó a ser mi familiar porque es esposo de una prima mía, que es sobrina del señor también. Bueno. Y de vez en cuando tienen como una cena todos juntos acá en el pueblito. Bueno, sería complicado, le, ¿no? Le llamamos. Sí. No lo olvides. Bueno, un placer. Adán, un placer. Morales, sí. Moisés Escoto. Sí. La mano. Sale. Bueno, vamos a encontrar. Sí. La única ciudad, o bueno, estado, sí, del país y del mundo que tiene todos los ecosistemas, sí, en una sola ciudad. ¿En serio? Sí. Entra. Adelante. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Pero pica. ¿Muy picante? No, o no, un poquito. Poquito. Hay una que es como quesadilla, sí, frita, rellena, sí, de queso, bueno, de carne o pollo, sí, que sí, igual se te puede poner ensalada sobre de ella. Ah, sí. Lechuga, crema, queso. Sí. Tú le puedes poner salsa a tu gusto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, eso me parece este buenísimo. Really good. Más bien yo creo que fue un malvado, ¿no? Sí. Sí, porque vino a saquear las tierras, ¿verdad? Sí. Trajo nuevas culturas, sí, pero también se llevó las riquezas que tenía nuestro país. Sí. El oro, sí, principalmente. Sí. Porque supone que trajeron nuevas costumbres, nuevas creencias. Sí. Y se hizo, como que dice usted, una mezcla, ahora sí que fue un trueque, ¿no? Sí. A cambio de lo que se llevaron, nos trajeron lo que fue las nuevas culturas, nuevas ideologías. Sí, sí. Nuevos aprendizajes. Sí, cambió todo. Sí, cambió todo. ¿De dónde vino usted, perdón? De Nueva York, en los Estados Unidos. Uh-huh. Sí, pero viví en Argentina mucho tiempo. Ah, ok. Por eso hablo así. Ah, ok. Sí. Es mezcla de argentino con gringo. Con gringo. Y, bueno, gracias a todos. Cuidado. Sí, adiós. Honestly, I came here with no preconceptions about what I was going to hear. If anything, I guess I expected people to be a little more biased towards Cortez because it's the village that earns its tourist money from his image, so to speak. But people gave me very interesting opinions, very detailed opinions about the good, the bad, mostly the bad, I suppose, about what he's done. And yeah, I feel like I learned a lot today. And I also can't forget just how nice everyone here has been today. Anyway, let me go catch a bus, and I'll see you guys next time.